Comida Rápida es Juan, el lugar para toda la familia donde pueden disfrutar de lo mejor de la comida rápida. Todo es preparado con altos estándares de calidad. Nuestros ingredientes son 100% frescos y de proveedores conocidos. En nuestro local, nuestro personal está dispuesto a atenderlo siempre con prontitud y nuestros clientes pueden disfrutar en familia de un lugar cómodo y seguro. Nuestra carta incluye una variedad de deliciosos productos en variedad de tamaños y opciones, para todos los gustos y apetitos, como hamburguesas, perros calientes, carnes, chuzos, comida mexicana y ensaladas. Estamos ubicados en el Centro Comercial Nueva Villa La Burra y abrimos desde las 4:30 de la tarde todos los días. Domicilios en el 444-2845 y en el celular 301-574-5474. Comidas Rápidas Juan, dispuestos a complacerlos hoy, mañana y siempre. Hola, ¿qué tal? Comuna 16, sean una vez más bienvenidos a este espacio Oye Belén desde casa a través de nuestro Facebook Live en Comunicando Belén. Mi nombre es Juan Diego Hernández, reportero comunitario, y como siempre agradecemos a Ricardo Rojas en la dirección y producción de este espacio y a Juan Camilo Valeta en el control maestro. Les invitamos también a que compartan esta transmisión, a que comenten, a que reaccionen frente a ella, y estoy seguro de que vamos a tener información que hoy nos va a servir a todos para aprender mucho más sobre este tema que traemos para hoy, que es la comunicación transmedia. Este programa hace parte de nuestra serie de historias que cuentan. Hoy vamos a ver cómo contar con estas historias, pero a partir de diferentes plataformas y de diferentes lenguajes también. Para eso tenemos un invitado muy especial, un compañero de nuestro equipo de trabajo de Comunicando Belén, quien es comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia. También es redactor con varios años de experiencia en este campo, y que está incursionando de una manera muy entusiasta en esto de la comunicación transmedia. Se trata de Mauricio Berrío. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Oye Belén desde casa. Juan Diego, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches para vos y para todos los usuarios de Comunicando Belén. Bueno, Mauro, ¿qué te parece si entramos en materia entonces y les contamos a las personas que nos están siguiendo qué es eso de la comunicación transmedia? Eso suena como un poco raro cuando uno lo oye de primera vez, pero, pues, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de comunicación transmedia? Es verdad, Juan, en esta era digital, son muchos los conceptos que han aparecido y que muchas veces nos invaden, pues, por todos lados también. Son conceptos que a la vuelta de dos o tres años atrás, pues, no existían, no conocíamos de lo más mínimo. Hoy, así no estemos tan familiarizados con los mismos, pues, nos vamos a dar cuenta que realmente sí lo estamos porque, dado que utilizando estas herramientas digitales de hoy en día, siendo conscientes o no de ello, estamos utilizando en este caso lo que es la comunicación transmedia. Pues yo te la quiero definir, o más que yo, quiero que la definamos según un teórico argentino de la comunicación que se llama Carlos Scolari. Carlos Scolari define la comunicación transmedia como un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, ¿no? Y en la cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión. Esto de los consumidores activos es un punto clave dentro de lo que hoy llamamos comunicación transmedia. ¿Y a qué nos referimos cuando estamos hablando, Mauro, de estos consumidores activos o estos consumidores que no se quedan solamente recibiendo la información, sino que hacen algo? ¿Qué es ese algo que hacen en la comunicación transmedia los consumidores? Exactamente. Los consumidores hoy en día no solamente están leyendo la información que les llega. Ellos quieren participar de manera activa, quieren comentar, quieren dar su propia opinión. Y quieren hasta producir, digamos, materiales paralelos a lo que leen o a lo que consumen. Están en una constante búsqueda. Hoy un lector, por ejemplo,
no se queda con, por ejemplo, ve un texto o una serie de televisión o lee o oye un podcast, no se queda con esa primera información, sino que quiere ahondar más. Y como tiene todas sus herramientas a la mano, sus dispositivos electrónicos, todos conectados a Internet, pues estará siempre en esa búsqueda y quiere así participar de una manera activa del contenido que consume. Ya que estabas hablando, Mauro, de los dispositivos, ¿qué importancia tienen los dispositivos que utilizamos hoy y las posibilidades que estos nos brindan gracias a la conexión a Internet? ¿Qué podemos decir sobre eso? Hoy vemos, Juan, que todos los dispositivos pueden estar conectados y hasta hablan entre ellos. La televisión se entiende con el computador, digamos, el computador con el iPad, y etcétera. Pues podemos estar viendo una serie de televisión con el celular acá y chateando en un grupo de WhatsApp creado por la misma serie o por los productores de la serie, como se han visto casos. Hasta podemos estar proponiendo finales para la serie o para cada personaje, o pues proponiendo también el fin o por dónde se dirige la historia de cada personaje. Esto lo podemos llamar entonces como una comunicación transmedia. Una experiencia bien interesante, no interesante, una experiencia interesante que nos permite interactuar con las producciones y con los contenidos que estamos consumiendo. Y de esta manera pasar de ser esos espectadores que se quedan recibiendo de manera pasiva a asumir una actitud activa en la cual nuestra opinión cuenta y puede determinar incluso el destino de los personajes, como nos estaba contando Mauro. Eso es bien interesante y creo que nos abre muchas posibilidades. Pero también nos deja la pregunta de entonces, ¿qué pasa con los medios de comunicación tradicionales, Mauro? ¿De qué manera los medios se están cambiando gracias a los dispositivos y a la conectividad que tenemos en este siglo XXI? Sí, yo creo, Juan, que hoy todos están llamados como a la evolución en este sentido. No basta, pues, entonces con quedarnos en el medio per se, o en el cual nació, pues, el medio. Si estamos hablando de radio o estamos hablando de televisión, aunque estos dos medios o estas dos plataformas sean las más tradicionales y aparentemente, pues, de digital no tengan nada o tengan muy poco, la radio y la televisión también juegan un papel importante en la comunicación transmedia hoy en día en el lenguaje digital. Vemos pues que los medios se expanden por sí mismos y la gente consume contenidos donde quiera. La gente consume contenidos en el hogar o esperando un turno, haciendo una fila o también en el transporte público, así mismo en el momento en que quiera, pues antes de dormir. Yo soy uno pues que antes de dormir procuro como acostarme enterado o no sé, pues que darle la vuelta a lo que me gusta pues y buscar por ahí cositas. O a la hora del almuerzo, o realmente, Juan, a cualquier hora, pues el usuario está en esa búsqueda constante de información. Bueno, eso también es una consecuencia de que podamos llevar los contenidos con nosotros prácticamente a cualquier parte, desde un teléfono celular, una tablet, un computador. Estos dispositivos nos permiten que seamos nosotros los dueños de nuestra propia parrilla y que elijamos en qué momentos nos informamos y a través de qué canales también lo hacemos. O no solamente nos informamos, sino también consumir entretenimiento, por ejemplo, eventos deportivos, producciones Exacto. audiovisuales, un concierto, etcétera. Bueno, De hecho, perdóname sí. Juan, de hecho, Dale. estos términos de la comunicación transmedia, yo creo que nacieron principalmente en la industria del entretenimiento. Digamos, en los videojuegos, hoy el videojuego no es, vos no jugás con un superhéroe, sino que vos mismo lo sos y asumís un rol dentro de un juego. Y también lo asumen otros competidores, otros jugadores en cualquier parte del mundo. Entonces, los videojuegos también es una gran plataforma donde podemos evidenciar que hay una comunicación transmedia entre los mismos jugadores, así ellos no se den cuenta. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? ¿A qué nos puede llevar esto? Como decíamos ahí en una de nuestras diapositivas, a que sea un mismo universo contado en diferentes plataformas, de manera que lo que se encuentre en cada una sea distinto o complementario y que permita participar de manera directa. Esto es importante, digamos, que cada plataforma se complemente. No encontrar el mismo contenido en la web, en un texto, y el mismo contenido en un video o el mismo contenido en un podcast, sino hacer que maximizar estas plataformas para que entre todas cuenten la historia y si se quiere, pues una parte de ella.
Mauro, y ahora que estamos hablando de la comunicación transmedia, que es algo que está imperando en el mundo de las comunicaciones contemporáneas, pues hablemos de eso, justamente, de lo contemporáneo. ¿Qué tendencias ves vos que estén sucediéndose en cuanto a la comunicación transmedia y en cuanto a cómo el público objetivo, que como ya dijimos es más activo cada vez, consume estos contenidos que se están presentando? ¿De qué tendencias podemos hablar? Sí, Juan, las tendencias son, como lo habíamos dicho antes, digamos, a migrar. Si un medio es análogo completamente, pues está hoy en día en la obligación de migrar su contenido a lo digital. Esto también lo podemos ver en los formatos, en el radio o o en el video. Estos contenidos definitivamente en aras de la comunicación transmedia están obligados a digital, a migrar a lo digital, porque consumo tiene cada vez más presencia allí o los consumidores también son cada vez mayores en el ámbito digital. Entonces, las tendencias definitivamente tienen que ser al cambio hacia lo digital. Mauro, y lo digital también nos permite otra cosa, que es la inmediatez. Esto pasa sobre todo en cuestiones noticiosas, eventos deportivos o cosas que estén sucediendo en el mismo instante en el que se están produciendo los contenidos. ¿Qué virtud y qué desventaja tiene esta inmediatez? O sea, ¿de qué manera podemos realmente aprovechar lo que está sucediendo para crear contenidos transmedia? ¿Y de qué cosas tenemos que tener cuidado también? Sí, es importante esto, porque en esta lluvia, en este mar de elementos digitales que hay, todo el mundo también como ve, puede publicar y vemos que también pueden hasta decir lo que se quiera, ¿no? Hay algunos contenidos, pues, que de los que nos tenemos que cuidar, que son precisamente eso, de los contenidos falsos o malintencionados. Yo creo, pues, que uno también, de acuerdo a su bagaje o a su experiencia, o a lo que ha leído, pues, o de lo que se entera siempre, uno sabe, digo, uno es cualquier persona, sabe diferenciar entre un contenido sospechoso o un contenido que, pues, que realmente sea verídico y tenga información confiable. Eso es un riesgo que ahorita en la era digital, pues, todos corremos y que responsablemente cada uno, antes de emitir un juicio o de viralizar un tema o darle un retweet o crear un post en Facebook. Antes tenemos que verificar el contenido, tenemos que verificar la información y la veracidad de la misma, ¿no? Eso ya es porque no, es responsabilidad de cada quien también y es un llamado también que nos hacemos en medio de esta era digital. Bueno, eso en cuanto a los cuidados que tenemos que tener con la inmediatez, pero también cómo podemos aprovechar este momento, esta tendencia, para decirlo en palabras contemporáneas, este hype o este trend que se está, pues, valga la nota, las palabras contemporáneas muchas son en inglés, pero bueno, esa es discusión para otro día, Mauro, y la podríamos tener Sí, también en total. este espacio. Pero bueno, yo quiero preguntar cómo podemos aprovecharnos de este momento, de esta ventaja que se nos permite dada la comunicación transmedia y dado que los usuarios están pidiendo contenidos cada vez más interactivos. ¿Cómo podemos aprovechar esto? Yo creo que lo que podemos aprovechar, Juan, ahí es la accesibilidad que tenemos todos a los distintos a las distintas plataformas o a los distintos dispositivos, mejor. O sea, es raro que en una casa hoy en día no haya mínimamente un computador o un teléfono inteligente, pues por llamarlo así, que nos permita conectarnos a Internet. Entonces yo creo que lo que tenemos que aprovechar es precisamente esa facilidad que nos brinda este mundo contemporáneo, esta sociedad, en adquirir dispositivos o en tener varios dispositivos al mismo tiempo. Por ejemplo, un fan de fútbol, pues está viendo un partido, ¿cierto? Y digamos que hizo su apuesta también en internet y está pendiente de cómo van los resultados, está pendiente de varias cuestiones al mismo tiempo. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar el momento, es dada la accesibilidad que tenemos hacia los dispositivos hoy en día. Y cada dispositivo, Mauro, tiene su propio lenguaje, tiene su propio formato. De estos dispositivos, ¿cuáles son esos formatos en los que podríamos empezar a pensar si queremos crear una estrategia de comunicación transmedia para nuestros contenidos? Si bien entiendo, o sea, yo creo que de todas maneras esta comunicación transmedia nos da la posibilidad de unirnos, de unir varios lenguajes. Entonces, en un PC, pues podemos estar leyendo una nota periodística a la vez que
Podemos estar viendo un video también o escuchando un podcast. O si no, también viendo una infografía. Ahí también hablamos un poco del término de la hipertextualidad. Esto pues es la facilidad que tenemos hoy del acceso a la información y los distintos formatos pues aprovechables hoy en lo digital, que yo creo que ahí se reúnen todos o se podrían reunir todos, porque mira que en un punto com cualquiera, pues vos puedes escuchar un podcast sin ningún problema, o también ver un video, o como lo dije antes, mirar un infográfico que te sume a la información. Además de eso, estamos viendo acá en pantalla algunos de los formatos complementarios. Mencionabas el podcast, pero pues también tenemos la interacción que puede suceder en otros lados, como en las redes sociales, y también está el boom del código QR. A ver si nos mencionas, por favor, algo sobre estos dos elementos. Sí, es verdad. Ahorita pues que vemos, es muy común uno ver por ahí, no solamente pues como en lo digital, sino ahora un código QR en cualquier vitrina, ¿no es cierto? Puede ser una vitrina o un almacén. Uno escanea un código QR y tanto gastas los zapatos y escaneas el código QR y lo que hace el código es mostrarte, pues no sé, qué variedad de tenis hay, de qué colores, cuál es el precio, cómo puedes acceder a ellos, ya te suma información. Ese código QR, pues no necesariamente todos lo sabemos, no tiene que estar pues en lo digital, sino que puede estar en cualquier plataforma análoga también. O en un bar, vos vas hoy en día a un restaurante también y escaneas un código QR y te sale el menú. Y da este tipo de posibilidades. Esto podemos llamarlo también como comunicación transmedia. Y lo que hablaba pues de generar preguntas también, conversaciones en lo digital, esto sí en lo digital, o hashtags específicos para que las personas participen activamente del tema que les queremos ofrecer. Bueno, Mauro, y yo sé que vos también tenés preparados unos ejemplos con los cuales vamos a mostrarles a las personas que nos siguen en este momento y a las que nos siguen también en diferido, que por supuesto, bienvenidas acá. Te decía algunos ejemplos que traes para que podamos ver en acción esto de la comunicación transmedia. Entonces, para que por favor nos presentes los ejemplos y nos contés tus apreciaciones sobre ellos o por qué los elegiste. Claro que sí, vamos a ver primero un video de Airbnb que realizó en 2014 como conmemoración de los 25 años de la caída del muro de Berlín. Yo quiero que veamos el video, que es corto, y luego conversamos un poco sobre él. Berlin, 1987. My father was a guard on the west side of the Berlin Wall, while another man guarded the east. Eventually, the wall came down, but even after moving away, my father carried a piece of it with him. While I grew up, it lingered over all of us, a barrier between him and the rest of the world. I decided I would help by taking him back to Berlin to show him the beautiful place it had become. When we arrived, the stranger who answered the door became familiar. The guard who patrolled the opposite side of the wall now welcomed us as a friend. After that, things were better for my father. Airbnb. Belong anywhere. Bueno, Mauro, contanos entonces qué veíamos en este video y por qué lo elegiste para ejemplificar lo de la comunicación transmedia en esta emisión que tenemos hoy. De acuerdo, Juan, esto es un claro ejemplo de comunicación transmedia que hizo la empresa Airbnb en 2014, como les contaba anteriormente, con motivo de la conmemoración de los 25 años del muro de Berlín. Ellos, bajo esta premisa, decidieron crear este corto que contaba, era una historia basada en la vida real de un usuario de Airbnb. El video tiene como título Wall and Chains. Además del corto, esta campaña de Airbnb incluyó publicaciones que dejaban ver fragmentos reales de la historia que contaban en sus redes sociales. Además, ellos hicieron un estudio sobre el impacto económico de los viajeros
específicamente de la ciudad de Berlín. Y publicaron artículos y organizaron un evento que lo llamaron ellos a manera de unificación, que rindió un homenaje a las costumbres y tradiciones de la sociedad alemana. Entonces, es un claro ejemplo de comunicación transmedia que quise traer a colación. Muy bonito el video, además, muy emotivo, muy bien ilustrado y cuenta una historia muy poderosa, que por Es verdad. cierto, pues es parte de lo que estamos haciendo acá. Estamos hablando de historias que cuentan y creo que este ejemplo es muy pertinente para eso. Pero también tienes otro as bajo la manga, Mauro. ¿Cuál es el otro ejemplo que nos has traído Es y por verdad, qué lo traes? no, es una Matrix conocida por todos nosotros, pues es otro gran ejemplo de la narrativa transmedia. Ellos no solamente se quedaron en las películas, pues de la saga, ¿no? Sino que además utilizaron pues múltiples medios y formatos y plataformas en el cine y en la publicidad. O sea, Matrix nos invadió con lo que tú quieras. Y entre eso, pues, utilizaron muchos GIFs, cómics, podcasts, y hubo una infinidad de cantidad de grupos de WhatsApp donde los mismos fanáticos de la serie podían opinar, pues, y como mencionábamos anteriormente, intercambiar opiniones o sugerencias o atreverse a sugerir cuestiones técnicas, si se quiere. Entonces, esto creó o propició varios modelos de comunicación que se salieron del cine y se salieron de la publicidad y nos invadieron, por llamarlo así, por otros espacios también de manera digital. Entonces creo que estos dos ejemplos, tanto el de Airbnb como el de la película Matrix, ejemplifican, pues valga la redundancia, lo que hoy llamamos comunicación transmedia. Bien interesante ese último ejemplo de Matrix, Mauro, porque fue una película pionera en muchos sentidos, tanto en su producción como en el tema que tocaba, como en los efectos especiales, pero también en esto, en las maneras de producir una comunicación que se saliera de los moldes tradicionales y que estuviera más acorde al siglo que estaba a punto de iniciar, en el caso de Matrix, la primera, o del siglo que ya había iniciado en el caso de las dos secuelas. Tanto así que muchos de nosotros estamos esperando la cuarta parte y nos hemos enterado justamente por los medios digitales. Entonces, bueno, esperamos volver a ver a Neo en acción, al personaje interpretado por Keanu Reeves, y a ver qué nos depara esta historia de las hermanas Wachowski, que para la primera película eran los hermanos Wachowski, pues ya ellos en la onda del trans, ya no son transmedia, sino transgénero, y ahora son las hermanas Wachowski. Bueno, Mauro, ya para que terminemos, contanos de pronto qué recomendaciones o qué consejos les darías a las personas que quieran implementar una estrategia de comunicación transmedia. ¿Qué deben tener en cuenta o a partir de lo que has visto de campañas exitosas, qué cosas o qué factores clave, qué factores de éxito hay que tener en cuenta para planear una estrategia de comunicación transmedia? Sí, como se dice popularmente, no echar toda la carne al asador, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer hoy en día es disgregar la información en las distintas plataformas. Pensar la información y además que toda se complemente en sí misma, pero no tirarla toda todo el contenido en una sola plataforma. Entonces, si queremos hacer comunicación transmedia, tenemos que pensar muy bien. También, pues, cuál es el público objetivo nuestro y de qué manera crear, si se quiere, una expectativa frente a lo que queremos contarles. Los podcasts funcionan muy bien para esto de la expectativa, como habíamos hablado anteriormente. También podemos hacer videos cortos apoyados por piezas publicitarias o infográficas. Y ya cuando tengamos todos estos elementos reunidos, pues ahí sí podemos ya darle a nuestros usuarios todo el contenido que queramos para ellos. Bueno, espero que hayan tomado nota entonces las personas interesadas en aprender sobre comunicación transmedia y en aprender sobre cómo implementar estas herramientas para comunicar de manera más efectiva con audiencias cada vez más activas, cada vez más interactivas y, por supuesto, cada vez más exigentes. Mauricio Berrío, comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia, compañero del equipo de Comunicando Belén. Muchas gracias por estar acá con nosotros en Oye Belén desde casa, en este Historias que cuentan, dedicado a la comunicación transmedia. Compañero Juan, al amigo Valeta y a todos nuestros compañeros en Comunicando Belén, a nuestros usuarios, un placer, muchas gracias y espero verlos pronto. Así es, pues para todas las personas que están conectadas en esta transmisión,
Muchísimas gracias por seguir este contenido. Recuerden compartir, recuerden reaccionar, porque es información que creemos que puede ser útil para muchas personas y seguramente también ustedes saben a quién le pueden dirigir estos datos para que la comunicación transmedia se vuelva una herramienta que podamos utilizar. Hasta acá esta emisión de Oye Belén desde casa a través de nuestro Facebook Live en Comunicando Belén. Como siempre, un placer estarlos acompañando en esta virtualidad. Todavía seguimos encerrados, cuidándonos en casa, pero produciendo contenidos de interés para ustedes, nuestros cohabitantes de la Comuna 16 de este sector de Belén. Agradecemos a Ricardo Rojas en la dirección y producción de este espacio y a Juan Camilo Valeta en el control maestro. Por supuesto, a nuestro invitado, Mauricio Berrío, comunicador social periodista. Y bueno, a todos ustedes por estar tan atentos en esta transmisión. Mi nombre es Juan Diego Hernández, reportero comunitario, y los invito a que sigan atentos a toda la programación que tenemos para ustedes en Comunicando Belén. Que estén muy bien. Hasta pronto. Comida rápida es Juan, el lugar para toda la familia donde pueden disfrutar de lo mejor de la comida rápida. Todo es preparado con altos estándares de calidad. Nuestros ingredientes son 100% frescos y de proveedores conocidos. En nuestro local, nuestro personal está dispuesto a atenderlo siempre con prontitud y nuestros clientes pueden disfrutar en familia de un lugar cómodo y seguro. Nuestra carta incluye una variedad de deliciosos productos en variedad de tamaños y opciones para todos los gustos y apetitos, como hamburguesas, perros calientes, carnes, chuzos, comida mexicana y ensaladas. Estamos ubicados en el Centro Comercial Nueva Villa La Burra y abrimos desde las 4:30 de la tarde todos los días. Domicilios en el 444-2845 y en el celular 301-574-5474. Comidas Rápidas Juan, dispuestos a complacerlos hoy, mañana y siempre.